Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí. Ya llega septiembre, llegan las charlas y hoy tenemos a nuestro... Uy, me voy con eco, un segundito. Ahora, ya está. Tenemos a José María Villalobos, un auténtico crack del cine y los videojuegos, la prensa. La verdad que es un perfil súper completo y que tenía muchísimas ganas de invitar porque nos va a contar de todo lo que acabo de comentar. Cine, prensa, videojuegos. ¿Qué tal, José María? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues encantadísimo. Yo creo que es mi primera vez en Twitch, ahora que lo pienso. He tenido entrevistas online de muchas maneras, pero creo que es la primera vez que visito la casa de Twitch. Alguna vez tenía que ser la primera, ¿no? Sí. Bueno, como siempre, el formato, bueno, más que una entrevista es una charla así informal entre nosotros y bueno, entre los espectadores que también. Espero que lancéis preguntas. Como siempre empezaremos con tu presentación, tu propia presentación, porque nadie mejor que tú mismo va a saber hablar de ti. Vale, pues eso, soy José María Villalobos, llevo teorizando sobre videojuegos en mi cabeza casi todos los 90, pero es en 2008 cuando, ya cambié muchos talleres y demás, es en 2008 cuando empiezo a escribir sobre videojuegos en internet. Lo hago en hipertextual, a través de Strafcine y Viacetia. Luego ya salto a los OCL, en Vida Extra, Sataka, Spin-Off. Y saqué un libro en 2015, que es Cine y Videojuegos, un diálogo transversal. Ahí dejé de publicar, dije voy a tomar un descanso, porque era una época en la que yo solía decir que curraba de lunes a domingo y desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y me encantaba todo lo que hacía, ¿vale? Pero digo, ostras, voy a frenar, ¿no? Y en los dos últimos años y pico estoy escribiendo en Meristation, muy, muy contento. Y también me ha dado tiempo a sacar una novela de VR Sci-Fi muy relacionada con los videojuegos. Creo que muestre perfectamente lo que es el entorno de juego virtual y dentro de una distopía futurista. Una aventura como una película que yo hubiera querido ver en los 80. Uh-huh. Y bueno, el libro de cine y videojuegos se ha convertido en una referencia a nivel internacional, porque como es el único que existe en su campo, va a salir ahora dentro de poco otro, por fin. Y es una persona que, bueno, que he tenido como padawan durante muchos años, por lo cual todo queda un poco en casa. Qué guay. Y bueno, estaba también el de Remesal, ¿no? Tenía un libro parecido, pero no era... Sigue sin haber un libro como este. Entonces, pues, se ha convertido en una referencia en España y Latinoamérica. Y aunque no es un libro académico, creo que es un libro muy cercano y que se lee muy bien. Hay gente que solo ha leído en una tarde, porque yo creo que es muy ameno, muy, muy calentito. Se ha convertido en una referencia académica porque no hay otro libro igual. Entonces, acumula, pues, cientos y cientos, casi un millar de citas académicas en textos académicos en España y Latinoamérica. Entonces, muy contento porque he llegado a la gente que yo quería, que era todo el mundo, y también se ha convertido en un referente en la academia, que también es importante para nuestro medio, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que sí. Yo te conocí precisamente hablando de cine y videojuegos en la ponencia que diste en Daimiel. No sé si tendremos la suerte del organizador, Manuel, normalmente está por aquí. No sé si hoy vamos a tener la suerte de que esté por aquí, pero yo desde luego le doy las gracias por haber traído a semejante invitado, porque me encantó la charla que diste. Me pareció muy divertida, se me hizo corta y además creo que se pueden sacar muchas cosas para todos los que son desarrolladores o quieren ser desarrolladores de videojuegos, que siempre tendemos, bueno, los indies tendemos a buscar ese mensaje extra, a intentar llegar de otra forma al jugador y al espectador que los triple A. Y creo que en ese caso la ponencia charla, además de tu libro, súper interesante. Sí, yo además el tema de la charla está muy bien, porque la primera la di en 2009 en Córdoba y desde entonces no he parado, y suele la gente responder muy bien, o sea, que les doy incluso antes de que saliera el libro. De hecho, alguna pregunta que me hizo alguien después de darla se convirtió en un capítulo para el libro, ¿no? Porque suelo sacar cosas de todos lados, ¿no? Y disfruto muchísimo, y lo que se hizo corta es lo mismo, me lo dijeron hace un mes en Badajoz, ¿no? que terminé, porque me ajusté a la hora. Iba a dar cosas sobre narrativa emergente y tal, pero digo, no, lo quito y me ajusto a la hora que me han dicho. Y puede decir ya, y decir, pero ya que se ha terminado, se escucha por ahí al fondo, digo, sí lo sé. Pero que disfruto mucho porque es una manera de enfocar
ciertas ideas en una hora, en la que utilizo muchas imágenes también, de Sí, vídeo, para que la y gente vídeo, pueda ¿cómo? ver de lo que estamos hablando y creo que suelen ser interesantes. Además es que tiene muchos conceptos que igual no sé si adrede o no de diseño de videojuegos, precisamente en la introducción de muchas mecánicas, las comentas y dices, es que esto, cuando lo ves, es cuando dices, es que esto tiene sentido, o sea, tú te lo puedes leer en un libro, a la teoría de desarrollo de videojuegos, de diseño de videojuegos, pero cuando lo ves aplicado y explicado por ti dices, joder, es que esto tiene sentido. Yo creo, no es desde el punto de vista de un desarrollador, y yo creo que eso también es bueno, ¿no? Y ocurre lo mismo en prensa de videojuegos. Durante muchos años no había profesionales, era gente que venía de otros lados porque en los 80, pues imagínate, nadie se especializaba, y de los 90. Pero me gusta, por ejemplo, el intrusismo que hay en la prensa. En este sentido, sería intrusismo en la parte del desarrollador, en el sentido de que es el punto de vista de alguien externo. En mi caso, lo hago a través del cine, entonces aplico mis conocimientos que tenga de cine, porque siempre, a poco que des un paso atrás, ves las líneas que unen ambos medios, ¿no? Y de la misma manera, pues, que lo hará Alberto Venegas con la historia o José Víctor con la psicología. O sea, pues, yo creo que está bien que escribamos gente de fuera del medio, sobre el medio, porque es un punto de vista que igual no tiene las personas que han salido directamente de periodismo o que están viendo directamente videojuegos. Ese punto de, ¿qué te parece? Pues mira, yo que sé de estas cosas, pues ya a lo mejor te doy una clave que no pensabas que estaba ahí. Sí, y además, precisamente lo hemos comentado fuera del directo, juegos como 12 minutos, entre, bueno, por nombrar uno de los más recientes, sí que puedes ver todo ese conocimiento, esa aplicación de las técnicas cinematográficas a los videojuegos. Y luego lo que quizá la gente más se sorprenda es el paso contrario, las técnicas de videojuegos aplicadas al cine. En 12 minutos es curioso porque, bueno, voy a empezar a jugarlo y digo, esa es la moqueta del Resplandor. O sea, entonces, digo, es puro cine en el sentido de que utiliza una técnica que se ha utilizado, que surgió en la Segunda Guerra Mundial para cartografiar la zona enemiga de aviones y tal, ¿no? Pero luego se utilizó por primera vez en un helicóptero haciendo una persecución, no sé si por los años 30 o así. Y lo ha utilizado mucho, por ejemplo, Hitchcock. Hitchcock lo utiliza para, se llama el ojo de Dios, ¿no? Eso de que miras desde arriba y te da una distancia porque no es un plano normal en una película. Pero ahí lo que hace es que es como si tú controlaras, como si fueras Dios, todo eso que hay ahí. Scorsese, por ejemplo, al final de Taxi Driver, el final de Taxi Driver es así. Y lo que hace es darte una distancia, ¿sabes? Y enfría la violencia que estás viendo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante por ahí. Podéis leer el análisis en Meditation, que precisamente me tocó analizarlo. Y es curioso porque me escribieron los desarrolladores, Luis Alfonso se llamaba, el diseñador jefe, ¿no? Digo, si tienes algún problema y te quedas atrancado, pues nos escribes para que te damos pistas. Entonces yo, como con ese nombre, digo, usted será de Pittsburgh, tiene que ser Albacete o de un nombre español, ¿no? Entonces le Sí. escribí en español, mira, me ha pasado esto. Todas las cosas que había hecho en el juego, me puedes dar una pista de cómo continuar, porque tengo que sacar el análisis en 2 días. Y el tío me responde, sorry, en inglés, no te entiendo, bueno, porque soy portugués. Digo, era una posibilidad que fuera portugués. Y me estuvieron respondiendo, pues eso, a través de, ¿has conseguido tal? O con sugerencias o con pistas para no destrozarme tampoco la experiencia. Un juego como este, pues también es de público tú. Sí, hay que descubrirlo. A mí lo que más me gustó en este caso es ir descubriendo. A mí fue plot twist tras plot twist, como se dice ahora, giro tras giro tras giro tras giro. Digo, pero vamos a ver, ¿pero qué está pasando? Ahora esto no puede ser, no puede ser. Y era como, ¡oh! Sí. Hablo de cómo se consigue esa urgencia, el análisis, ¿no? Es que son 12 minutos, ¿no? Y aún así te está urgiendo a actuar y a probar otras cosas y a mentalmente ser rápido y quitar esto porque ya sé lo otro y ya sé que directamente ir para acá, ¿sabes? Y yo creo que es muy interesante. Me parece también muy interesante que en prensa más o menos se le ha tratado bien. Y sin embargo, por ejemplo, ves las medias en Metacritic de los usuarios y ahí la gente da por la cabeza, tiene un rojo ahí enorme, ¿no? No ha gustado más a la prensa que al público. Es más como lo que puede ocurrir en el cine, a lo mejor con una obra de autor. Y que haya gente que diga, pues esto, el crítico está viendo cosas guay, pero esto es un tostón de mucho cuidado. Entonces es curioso porque hay una confrontación ahí importante entre crítica y público.
Quizá en ese sentido, precisamente en este juego, yo iba un poco con las antenas ahí alerta por lo que decís, porque había muchos comentarios negativos en cuanto a jugabilidad, en cuanto a cómo se cuentan ciertas cosas cuando, como que no hay una concordancia entre las emociones cuando están hablando sobre cierto tema. Yo todo eso no me lo encontré o no se me hizo tan grave o no se me hizo tan latente como la gente dijo. Y además también el tema de las animaciones, decían que era muy hosco. No sé si es porque cuando tú te sientas a disfrutar de un juego, si eres capaz de olvidar ciertos problemas, lo acabas disfrutando y esos problemas desaparecen, o es porque realmente no son tan graves como la gente decía. Claro, es que precisamente lo que comentas de que hay una distancia emocional con los personajes, eso es una de las características de utilizar el otro Dios en el cine. Puede estar muy bien si es lo que quiere el desarrollador. Si no es lo que quiere el desarrollador, es que le ha salido mal la jugada, ¿sabes? Porque él ha buscado con un conocimiento cinematográfico ese punto de vista, ¿no? Entonces, sería curioso porque sería para preguntárselo directamente a él. Esa es la crítica que ha recibido cuando realmente debería ser una parte integrante de la narrativa. Bueno, yo he querido que la gente sienta esto. De alguna manera, a lo mejor, que estamos hablando de algo que va a ocurrir sí o sí, una y otra vez, y te tiene que distanciar de alguna manera para que tú puedas pensar con Claro. tranquilidad y no ser el protagonista. Por una vez, somos menos el protagonista que en cualquier videojuego, en el sentido de que tú estás diciendo, a ver qué hago para salvar la vida a este hombre. Sí. Una cosa curiosa es que cuando escribes una película, lo haces en tercera persona. Harry Potter llegó a Hogwarts y conoció a Hermione y tal y que cual. Cuando hablas de un videojuego, dices, bueno, yo llegué a tal sitio, conocí a tal y me fui a no sé dónde. Utilizas la primera persona. Aquí sería una especie de, podríamos llegar a una especie de híbrido, de punto intermedio, en el que no somos realmente el personaje, aunque lo controlemos. Somos más como un titiritero, ¿sabes? Desde arriba de una caja. Porque es inversión cenital, o si alguien no sabe del juego que estamos hablando, está visto siempre desde arriba y moviéramos los hilos de lo que ocurre. Muy interesante. Uy, me parece que hemos perdido la imagen. Vamos a ver si podemos. Estamos ¿Ha en. pasado? Hemos perdido la imagen, nos hemos tenido un pequeño problema. Pero bueno, ¿nos oyes? Sí. Vale, bueno, hemos perdido de momento la imagen de la cámara. Bueno, mientras tanto vamos a seguir charlando. Ya volverá, o si puedes hacer que vuelva. Ahí está. Estoy. Sí, ya está, ya está, ya está. Además, ha sido terminar una frase. Ha sido, vamos, por lo menos no me ha dejado terminarla. Me he quedado atrapado. Y no será Madre. porque lo has hecho adrede, para precisamente causar algo en el espectador. Sí, claro, todo está pensado. Presentabas, bueno, te has hablado de tus libros, de tu novela y del libro en el que tratas sobre videojuegos y cine. Si te parece bien, podemos hablar un poquito del libro y de todo lo que trata. Ahí lo tenemos, porque es súper interesante todo lo que nos cuentas. Cuéntanos un poquito cómo nace este libro, qué más, en qué juegos te has basado, o qué casos, por ejemplo, que digas, esto hay que mencionarlo sí o sí. Tuve un ojo al elegir los juegos porque el libro tiene ya sus añitos. Sí. Pero es que los juegos que elegí, está por ahí, GTA V, está The Last of Us, está Skyrim. Elegía a los Matusalén del medio, ¿sabes? Siguen ahí tranquilamente. Entonces está muy bien porque lo lees y no sientes que sea antiguo. Si hay cosas que se han asimilado, me hace gracia, ¿no? A veces, ¿no? Porque siempre tiene críticas positivas y de vez en cuando sale alguien que se esperaba que hablara solo de versiones de películas en el cine y eso me lo cepillo entre páginas, eso no me interesa. O al contrario, gente que pensaba que esperaba algo más académico, dice, no, es que no profundizo. ¿Por qué? Porque hay gente que viene de la academia y lo que me gustaría que supiera esa gente es que si lo que ha leído ahora y lo que le está dando profundidad al tema del cine y videojuegos, cualquier trabajo que haya leído posiblemente tenga este libro entre su bibliografía, ¿no? Entonces me refiero a que ha ayudado mi libro a que haya ahora mismo un discurso sobre el cine y el videojuego dentro de la academia, pues teórico y tal. Y esto surgió desde 2008, 2009 hasta 2014, que yo empiezo a teorizar sobre el tema. Doy una charla en 2009 en Córdoba, que es la primera, y yo no lo sé, pero está entre el público Isaac López. Isaac López está en ese momento, es periodista de Canal Sur, y está en ese momento terminando su tesis doctoral sobre la relación entre los medios de comunicación y los videojuegos. Isaac López
queda conmigo un tiempo después porque le explico a la charla y tenemos una entrevista. Esa entrevista empieza con la tostadita y el café por la mañana y termina con la cerveza de mediodía, ¿no? O sea, que creamos ahí una amistad en aquella entrevista. Y bueno, antes de despedirnos, le hablé de un libro que tenía en mente, le enseñé un especial que había hecho para spin-off, los de cine, que me habían encargado sobre cine y videojuegos. Y dijo, ostras, y le hablé de que tenía en mente meterlo todo en un libro. Y me dijo, esto tienes que sacarlo, porque esto no hay nada. De hecho, no hay apenas libros en España sobre videojuegos. Y aunque luego sacaran libros mejores que el tuyo, tú siempre podrás decir, yo fui el primero. Tuvo 3 años dándome la tabarra con que sacara el libro. ¿Cómo lo llevas? Y yo no lo llevaba. Era la época en la que te digo que de lunes a domingo, tú, 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 tú. ¿Qué ocurre? Que con tanta insistencia ya había artículos en Vida Extra que enfocaba como que iban a ser capítulos del libro. Ya eran capítulos del libro casi hechos. Hay algunos de épocas anteriores que están retocados, pero los últimos eran ya enfocados directamente, ¿sabes? Hacía un reportaje para Game Report, pues también era un enfocado. Y ya un día recibo una llamada de Isaac López que me dice, ven que Ricardo y yo queremos quedar contigo, te vamos a contar una cosa. Quedo con ellos, esto era 2014, el verano. Dice, Villa, vamos a montar una editorial que se llama Héroes de Papel y queremos que eres el primer autor con el que contactamos y queremos que escribas el dichoso libro ese que tiene. Entonces, yo tenía que montar una editorial para que saques el puñetero libro, digo. Pues ahora sí que ya no tengo otra que sacarlo. Y Héroes de Papel ha cambiado, ahora ya lo sabemos, tiene más de 100 referencias publicadas, acabo de sacar ahora un libro sobre Nintendo 64, más de 100 referencias sobre videojuegos, y ha impulsado a las demás editoriales, ellos veían un hueco ahí, y ha impulsado a editoriales como Planeta o como Dolmen, a apostar por otros autores también y a por sacar libros de videojuegos. Ahora hay libros de videojuegos por todos lados. Estamos hablando de que en 2014 era un absoluto, diría, ¿no? Y eso es maravilloso. Dice la presentación en el Festival de Málaga de lo que era la editorial, la presentación de los futuros autores, y dije que Héroes de Papel iba a ser una especie de oasis en el que las mejores firmas de este país iban a resonar. Al final me quedé corto porque al final, ya te digo, una especie exagerada que cambió el panorama editorial aquí. Entonces, pues saqué ese libro por pura insistencia. Y muy contento porque está claro que Isaac López tenía razón. Gracias por haberme dado la turra durante tantos años. Sí, no, la verdad que está muy bien todo lo que hablas. Muchísimas gracias al señor Púrpura por seguirnos. Por supuesto, si tenéis algún tipo de pregunta, algo que queréis saber, aquí tenéis a José María para que os responderá, supongo, hasta donde llegue. Vamos a intentar también enfocar un poquito esto, como siempre, al tema del desarrollo, porque al final esta comunidad es más de desarrolladores que de jugadores, pero bueno, nos interesan también los juegos narrativos. Hay aquí algunos desarrolladores que quieren hacer juegos narrativos, así que seguro que se les ocurren algunas preguntitas para cómo llegar o cómo lanzar ciertos mensajes o cómo enfocar un poco sus juegos. Has hablado también de tu novela de VR Sci-Fi. Cuéntanos un poquito Sí. sobre ella. Sí, es una novela que bueno, el nombre este de Te regalo el fin del mundo, precioso y tal, pero es que fue profético porque el mundo se acabó 3 días después, que nos declararon por la pandemia encerrados en casa y el libro no le dio tiempo a llegar a las librerías. Es un libro en el que había estado trabajando 2 años y luego hicimos cuenta de los libros que se habían leído en esos primeros 4 meses, habían vendido 19 ejemplares, claro. Luego pasamos a más de 200 en el segundo semestre, pero claro, es que nadie podía leerlo. Claro. Y está guay porque es la novela y termina la historia que trata eso, de universos virtuales, y aplico muchos de los tropos de los videojuegos en el libro, en la historia. Terminé la historia y dije, aquí hay más cosas que contar, ¿no? Hay gente que quiere alzar la voz de los personajes secundarios. O gente incluso anónima que haya tenido su pequeña historia durante la aventura, ¿no? Y cogí carrerilla y publiqué como 14 relatos relacionados con la trama principal, ambientados en distintos puntos de la trama principal, y no sabíamos cómo hacerlo y al final dijimos, pues le damos la vuelta al libro y Qué hacemos chulo. un libro que es reversible. Entonces, está guay porque lo vendemos como una especie de, como si viniera con un DLC, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Como propio videojuego que encaja perfectamente para complementar la historia Qué y tal. guay. Y hay mucha gente que incluso ha llegado a preferir los relatos
a la novela, o a gente que me dice, la novela va súper rápido y tal, estaría guay haber metido alguno de los relatos para ralentizarla, porque los hay que están muy bien. Hay algunos que no se podrían integrar en la novela, pero está guay porque se da a reediciones posteriores en el que retoquemos la estructura como algo work in progress, ¿no? Un libro no es work in progress, los videojuegos lo son. Escribí un artículo para Manual en el que enfrentaba el cine como la obra acabada y el videojuego como el arte siempre mutable, ¿no? Ponía ejemplos de, por ejemplo, de Crew, ese juego de coches en el que cruzas Estados Unidos de una punta a otra y tal, ¿no? Y recuerdo jugar ese juego donde el coche iba flotando sobre la carretera prácticamente, neblina, popping a mansalva, cómo abandono el juego y de casualidad lo pongo 4 o 5 meses después y el juego era totalmente distinto. ¿Sabes? Era, bueno, tengo un manual, imagínate, ¿no? O ya te digo, eso la gente se piensa, es que un parche día uno, es que hay que ver que ya sale el juego y hay un parche día uno. Ostras, macho, es que hay que darle cierre al juego en este momento y ahí no paramos de trabajar, estamos trabajando para que cuando salga el juego ya acabarlo, ¿no? La gente no tiene empatía y no se pone en la situación de los desarrolladores muchas veces, ¿no? Entonces el cine, pues sí, el cine ha habido revisiones de películas con el tiempo, Apocalypse Now, Blade Runner, las propiedades de la Guerra de las Galaxias, pero no es normal. Lo que sí se acercaba a lo que yo hablaba del videojuego como un arte siempre formándose y como que nunca hay una pieza fija en la que siempre estás añadiendo cosas para suplir fallos, bugs o añadiendo material extra, fue la de Cats. La de Cats, la peli de Cats fue tan horrible que aprovechando los nuevos sistemas de distribución de películas, que es a través de discos duros, de datos, hicieron descargarse una versión actualizada a todos los bienes del mundo en el que borraban un anillo de compromiso de la actriz que se lo había olvidado quitarse, pulían un poco los efectos especiales. Y digo, ostras, que siempre voy 2 pasos por delante, pero ya podía ir 100, porque es que hablo de algo y ahora resulta bien esta gente a decir, no, vale, vos pillado por aquí, ¿no? Porque Cats fue poco después, digo. Entonces, pues, es curioso. Pero me encanta ese arte mutable que es el videojuego, en el Me sentido de suena que a lo que has siempre dicho está. de los DLCs de tu novela a lo que hizo más o menos también Matrix, ¿no? Con esos pequeños relatos en los que te cuentan parte de la historia pero que te hacen comprometer, bueno, conocer un poquito más qué es el trasfondo. Personajes que a lo mejor solo salen nombrados un poquitín, o alguno que ni siquiera sale, pero sí que tiene realmente importancia en la trama o en el viaje del propio personaje, ¿no? Sí, es que con la segunda animatrix, Matrix coge mucho del mundo del videojuego y de sus tropos, un poco como lo que yo hago en la novela, ¿no? De Walking Dead y de mis cosas más en filosofía, de ping-pong y tal, ¿no? Pero es cierto que en la segunda parte se tiraron de cabeza con el rollo transmedia, ¿no? Porque sacaron un par de juegos, uno de ellos estaba protagonizado por dos personajes secundarios de la película. En Animatrix, que es algo que ahora mismo se sigue haciendo, se ha estrenado hace nada en Disney Plus, una recopilación fantástica, que es la misma filosofía de autores creando cosas innovadoras y rompedoras sobre la obra base, y eso hablando de Star Wars, todo un logro. Animatrix ya lo tenía, ¿no? Y uno de los mejores cortos es de un chaval El que chico. en la película dice dos frases y cuando pasa por allí. Pero si has visto Animatrix, ya sabes lo que le va a pasar a ese chaval, ¿no? Entonces lo que hace es enriquecerte el mundo. Se hizo ya después con Dead Space, el juego, que sería una película de animación, otra serie de juegos también complementarios, novelas, cómics. Es, digamos, el arte sin barreras, ¿no? Porque yo siempre he hablado de. Siempre empiezo mis charlas hablando de que el arte es permeable, ¿no? De que hay sinergias siempre que unen a una y otras artes y es fácil, porque están unidas, separarse un poquito y ver las líneas que unen unas cosas y otras. El transmedia es una forma consciente de crear esas líneas que unen ambas artes, en el sentido en el que coges una obra base y empiezas a ramificarla de mil maneras distintas en otras artes distintas. Sí, por ejemplo, hablando de Matrix ahora, y además de Animatrix, que es cierto, no me acordaba el nombre, también podemos ver cómo Lana Wachowski ha hecho que cosas del juego del MMORPG que nadie jugó de Matrix, ahora son canon y nos vamos a encontrar con ese. ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Claro, y cualquiera rescata ahora. Claro, ya no se puede. Sí, Ya, ¿qué sí, ha pasado aquí? ¿De dónde sacamos esta información? sí. Sí,
Va a ser curioso el encuentro con Matrix 4. Yo creo que es difícil que contentara a todo el mundo y que nos rompió la cabeza hace 20 años. Yo recuerdo que fui a verla al cine. Si yo tendría ya, yo soy de 71, pues tenía ya mi edad y me costó comprenderla. ¿Por qué? Porque a posteriori, todo lo pasado diciendo, uno va a entender Matrix. El cine no era, hay antes y un después de Sí. Matrix, fue el comienzo del cine del siglo XXI. Desde multiplicar los planos por película, a cámaras, a internet, ¿no? Entonces, verlo en su momento te explotaba la cabeza. Sí, sí, Explotaba sí, la sí. cabeza porque hoy estabas viendo cosas que no habías visto nunca, en cuestión de efectos especiales, muchas también inspiradas en videojuegos y aplicadas directamente sobre una pantalla sobre la que no tienes control. Entonces, puede ser la película dándote hostias desde que empieza hasta que termina, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es ese encuentro con un público ya resabiado y que ya viene de vueltas de todo, en un mundo en el que es ya post-Matrix, con 20 años de recorrido, ¿no? Es muy complicado que haya una sorpresa ahí si recurre a las mismas fórmulas. Claro, porque además también se une el tema de la nostalgia, que también está, bueno, hemos visto Stranger Things y bueno, toda la cantidad de remakes que se están haciendo, tanto en cine como en videojuegos, que yo eso es una de las cosas que no me gusta que cojan los videojuegos del cine, porque está claro que en el cine se han hecho remakes muy malos, la mayoría, y en los videojuegos se está haciendo también muy mal. Pero veremos qué pasa con esa nostalgia, porque ya son 20 añitos, que parece mentira. ¿Qué pasa con ese sentimiento nostálgico del Matrix inicial con lo que nos vamos a encontrar ahora con la propia evolución de nosotros mismos? Porque nosotros no somos los mismos que antes. Claro, ese fue el tortazo que nos pegamos con el episodio 1 de Star Wars, ¿no? ¿Por qué? Porque había marcado tu infancia. Claro. Yo debería poner en mi currículum, estuve en el estreno de Star Wars en el 77. Claro, te llevas fantaseando con algo que ha marcado tu vida. Escuchas hace un 8 en filosofía, en la facultad, hablando de esto, de la decepción del episodio 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible. No eres la misma persona y tus deseos no tienen la misma cabeza para asimilar eso, ¿no? Entonces, el tema de la nostalgia es que Matrix incluso lo lleva incluso a los que tenemos ya más edad, porque la canción que utilizan para el tráiler Sí, es el White sí. Rabbit de Jefferson Airplane, un grupo rápido californiano de los 60, cuando entró la cantante Grace Slick, que lo tengo por ahí en vinilo, y te habla pues eso del conejo blanco, de la pastilla, la que te da tus padres no te hace nada, la que te da yo, la que te doy yo, la que te hace grande y pequeño, ¿no? Está muy muy bien elegida. Hay que estar hablando también de la cultura musical que tiene, o el que haya inventado el tráiler, o la propia Lana Wachowski, ¿no? Pero ya han apelado a mí como no, melómano nostálgico, ¿sabes? O sea, que ya no me quedo solo en el estreno de Matrix, sino que me voy a mi colección de vinilos comprados a finales de los 80, ¿no? Entonces, es peligroso ese círculo de la nostalgia. Yo creo que el videojuego tiene algo muy bueno y no debería, lo que tú dices, es que está cogiendo del cine estas cosas, es que no le hace falta. Una cosa buena que tiene el, bueno, tiene muchas, ¿no? Pero con respecto al cine, es que el videojuego en el cine, tú le comentas ahora a gente que vea una película, gente joven o no tan joven, ponerle una película en blanco y negro, incluso muda. Tú dices, madre, que me voy a poner yo a ver ahora esto cuando además el cine va a toda pastilla, la publicidad, la serie, que ves todo súper rápido. Sin embargo, en el videojuego conviven presente y pasado de una manera mucho más natural. A veces tienen las recopilaciones de Capcom Sí. o de tal, o pervive el pixel art Sí. y los juegos hechos con el pixel, los juegos bidimensionales. Se supone que a lo mejor a mediados de los 90, cuando llegan Tomb Raider, Mario 64 y demás, y descubres el 3D, ya nunca se va a volver al 2D. Pues ostras, el 2D está con una juventud extraordinaria. Entonces, eso también es pasado del videojuego asimilado al presente. Y entonces, está muy bien porque no tenemos el problema del cine. Y es Sí. más, esos títulos se pueden colar en los primeros puestos y pueden sacar buenas recaudaciones y pueden hacer que los estudios vivan de un proyecto pixel art hecho en 2D, si dan la tecla, ¿no? En la tecla adecuada. Sí, Y sí. eso es pues, maravilloso, ¿sí? Esto es algo inaudito, pero tengo que dejarte un segundo porque me está llegando un paquete de Amazon en este maldito momento. Así que cuéntanos algo. Esto es lo que pasa en los directos de Twitch, que como es directo, pues pueden ocurrir estas cosas. Os cuento una anécdota que me ha recordado
y así ocupó el espacio. Cuando cayó el muro de Berlín, se hizo el muro de Pink Floyd allí en la puerta de Brandenburgo, ¿no? Y estaba el ejército, estaban millones de personas viéndolo en todo el mundo. Grupos como Scorpion, Bryan Adams, Cyndi Lauper, haciendo pues esa ópera rock que habla de cómo se construye un muro y luego se destruye, ¿no? Y con todos los ojos del mundo puestos en la televisión o allí en el escenario, se va la luz en la segunda o la tercera canción, ¿no? Entonces imagínate que miles de millones que estaban en juego y que se habían invertido y tal, ¿no? De repente se va la luz y no sonaba ni música ni nada, ¿no? Y sale un foco y Roger Waters, que es el autor de la obra, nombre de Pink Floyd, lo único que se le ocurrió fue sonreír delante de miles de personas y ponerse a bailar claqué, como diciendo, como que no se note que el mundo se está derrumbando a mi alrededor, ¿no? Nada, contar una anécdota para ocupar el espacio. Muchísimas Luego la ves en, luego la ves discúlpame. cuando la subo. Discúlpame, ha sido increíble. Es que además no hay nadie en casa y es que lo necesito para el trabajo, entonces no podía dejar. No podía dejarlo para mañana. Ay, señor, es que estoy Vale. hasta. Uf. Bueno, estábamos hablando de nostalgia de videojuegos, de eso, de cómo todavía pervive el pixel art, de cómo perviven los videojuegos. Se me estaba viniendo a mí la memoria, porque hace unos años me dio por ahí, me dio la locura y me puse a ver películas antiguas. Y me puse a ver, Pero por una ejemplo. locura, ¿eh? Sí. Pero Maravilloso. cuando digo antiguas, digo muy antiguas. O sea, me puse a ver M, el vampiro de Düsseldorf, me puse a ver el Blanco. gabinete del doctor Caligari. Y las ves y dices. Hostia, es que tienen cosas que ya le gustaría a muchas películas actuales. Yo es que además soy el tonto del cine mudo, vamos, soy el tonto del cine mudo, del VR y de... Hay cosas que me vuelven loco, ¿no? Y con el cine mudo es curioso porque me pasó de casualidad. Yo a mediados de los 80, con 15 años, me empiezo a leer una enciclopedia Sharpe de historia del cine, que eran tochacos así, y me he leído después muchas enciclopedias flipantes y estupendas, pero esa era para haber dejado de amar el cine en aquel momento, ¿no? Y recuerdo que intenté en varias ocasiones empezar, solo llegado, me metí en el cine mudo y no llega un momento y digo, no puedo con este. Pero a base de intentar leerme esa enciclopedia una y otra vez, me convertí en un amante del cine mudo porque las referencias que había, pues iba Sí. viendo. Yo recuerdo a principios de los 90 haber importado en VHS de Inglaterra Intolerancia de Griffith porque no se vendía aquí, ¿no? O el tema del gabinete del doctor Caligari, lo que es el expresionismo alemán. Es que es impresionante, esa película Pero me sí, es dejó. como una especie de, claro, de cuento. El expresionismo alemán, si te fijas, los decorados, cómo están pintadas las cosas, son cosas que luego podemos ver en películas mucho más Sí, actuales y sí. en videojuegos más actuales. Los escenarios parecen tan extraños y las sombras parecen tan extrañas porque no son sombras normales, son sombras pintadas sobre el escenario. No por nada, no era una decisión artística en principio, en el sentido que detrás de la Primera Gran Guerra. Había restricciones de luz en Alemania y no tenían para poner focos, entonces pues, lo que se dedicaban era a pintar las sombras sobre el escenario. Entonces, yo qué sé, como Mario con Miyamoto que no tenía para hacerle el pelillo, le puso una gorra, pues sacas algo que después se convierte en característico, ¿no? Y hay auténticas barbaridades ahí. Para el Metrópolis de Frieslands, Sí, de sí. ahí sacamos Blade Runner, el quinto elemento. Y bueno, y todos los videojuegos que quieras asimilar a esa gran urbe y a Cyberpunk, ¿no? Sí, es que me gustaba eso, el lanzar esa especie de ciclo que hice de cine súper viejuno, porque ya te digo, fue ese tipo de cine. También, además, me dio luego por ver cine de la Hammer y de, bueno, todo ese rollo. Y pensar en la gente que se aproxima a los videojuegos ahora, gente joven, que tiene un montón, bueno, y gente joven y no tan joven, que tenemos un montón de joyas de los años 80, años 70, años 90, que muchos son desconocidos, pero que todavía están vigentes si los juegas, tanto a nivel jugable como a nivel narrativo, como a nivel audiovisual en general. Claro, es que es lo que te digo, que cualquiera puede jugar ahora mismo a un Tetris, pero a cualquiera le dices que vea el vampiro de Düsseldorf o vea Es... no o vea y dice, hostia, es que se Sí. aburre, pero ¿por qué puede? Porque esas películas eran perfectas, estos videojuegos también son perfectos, ¿no? Hay pocas cosas más perfectas que Tetris, ¿no? Pero no existe el paso del tiempo en estos juegos y el público está acostumbrado a este tipo de juegos.
desde que nace, porque a lo mejor por el móvil, porque son juegos sencillos de emular en el móvil, o porque se utiliza todavía el píxel o la 2D en scroll lateral. No nos ha abandonado nunca. Entonces, es flipante y estupendo que el pasado y el presente convivan a través de la reinterpretación de los desarrolladores indies, pero también de los propios juegos originales. Hay muchos que se han perdido o nada, ¿no? Porque hay algunos que son difíciles de difícil acceso, pero las grandes compañías que pueden recopilarlos, te pillas un recopilatorio de Metal Slug o el de Mega Drive de 50 juegos, Eso y es. es que lo flipas, porque ya son juegos que están plenamente vigentes y podrías jugarlos cualquiera, Sí. de cualquier edad, ¿eh? Sí. Yo además, cuando me voy a enfrentar sobre todo al tema de Game Jams, que son juegos rápidos, muy cortos, me voy a mi biblioteca mental, y no solo mental, sino también la que hay en internet, sobre Spectrum y los juegos, porque eran lo más sencillo que había, lo más rápido que había y lo más adictivo que había. Sí, claro, es que luego se ha ido todo complicando un montón, pero lo que tenemos en los triple A, que son un poco como, bueno, los blockbusters de Hollywood, aunque yo creo que el nivel de los videojuegos en los blockbusters está por encima de Hollywood, Sí. ocurre lo mismo que en Hollywood, que son grandes dinosaurios que se mueven muy lentamente, con dificultades para arriesgar, porque son muchos cientos de millones los que hay en juego. Aún así, ha habido cosas arriesgadas como de las hojas 2 o el propio God of War. A mí me cabrea, soy de los que se ha cabreado con la excesiva continuidad de la parte que se anunciaba. Realmente parece una continuación de un mismo juego que se hubiera cortado en dos, ¿no? Entonces, existe el riesgo en el blockbuster en el videojuego, pero por lo general, pues tenemos las entregas anuales, y tenemos Call of Duty, tenemos una serie de movidas, y es en el desarrollo indie donde está esa frescura, ese riesgo. Porque hay gente que se juega mucho, pero también quiere llamar la atención para poder seguir viviendo de esto y hacer algo en condiciones, ¿no? Y yo creo que es un vergel de creatividad. O sea, aquellos años en los que salieron los Limbo y antes los Sí. Braid y Fez y tal, cómo se ha ido allanando el camino para un montón de gente que antes, porque esto lo ha conseguido también la era de Internet y la distribución a través del Sí. digital, porque antes cualquiera se metía en Capcom a trabajar, o en Nintendo, o en Square, o aquí en Europa, era todo muy cerrado. Internet ha permitido grupos pequeños, como el cine independiente o el cine autor, grupos pequeños, en plan guerrillas, y atacar certeramente con un producto determinado y que se distribuya desde el día uno a todo el mundo vía digital. Y que igual pegas el pelotazo como un Celeste, como un Blasphemous, que son muy buenos juegos y que han vendido, pues Blasphemous ha superado ya el millón de copias Sí, vendidas, ¿no? van a por el segundo. Entonces eso es una delicia, ¿no? A mí Porque precisamente. te pone a la misma altura triple A que a los indies. Más que nada también porque las grandes compañías necesitan a los indies. Estamos Sí. hablando de desarrollos triple A que pueden durar 3, 4, 5 años, y tienes que rellenar el espacio entre los grandes buques insignias de la compañía. Sony necesita meter ahí, pues, hasta Nintendo, que era siempre muy. Se ha convertido en un paraíso indie su Switch, ¿no? Porque necesitan, no puede haber lagos enormes de vacío entre grandes lanzamientos para ellos. Así que bienvenido sea, ¿sabes? Pero es uno, desde luego, precisamente las comparaciones, aunque a veces son odiosas, pero en esta semana mismamente hemos tenido el lanzamiento de Kena Bridge of Spirits, y es un juego que hay que recordar que son 15 personas las que lo han hecho, pero que tiene un acabado visual y algo más que solo visual, bastante, bastante alto. Había miedo con Kena. Soy de los que arqueaba las cejas, ¿eh? Porque nosotros normalmente en prensa solemos recibir el videojuego una semana antes. Yo recuerdo haber hecho análisis para Nintendo, a lo mejor de Animal Chronicles, Crossing New Leaf para 3DS o los Monster Hunter, que lo mandaban incluso con semanas de antelación, porque sabes que esos juegos que tienes Claro. que echarle para sacar una crítica en condiciones, ¿no? Incluso creaban movidas privadas para la prensa, para que pudiéramos jugar online con gente de Alemania, con periodistas de otros países. ¿Qué ocurre con Kena? Que no se habían mandado reviews, no se habían mandado códigos de reviews a apenas, no sé si a lo mejor un par de medios o así. Y eso nos hizo caer la ceja porque además teníamos un ejemplo muy cercano que era Baldo. Baldo es un juego que tú veías los trailers con un aspecto de estudio Ghibli, Ni no Kuni, más modestito porque era un equipo pequeño y decía, qué maravilla, ¿no? Yo el día del lanzamiento
no veo review por ningún lado y yo quiero asegurarme, porque no es tontería, te vas a gastar tu dinero, ¿vale? Por lo menos la opinión, luego Claro. ya muchas veces a lo mejor me lo compro, ¿no? Pero quiero ver las opiniones de otros. Y no había reviews por ningún lado, lo compré y pues, me di cuenta de por qué no había reviews. El juego estaba mal planteado, era una música flipante, un juego flipante, pero a la hora de jugar era un dolor. Y luego lo has visto, pues eso, en la crítica de los usuarios y demás, ¿no? Eso fue hace una semana. Con Kena no había podido ver review, pero yo creo que ha sido porque les ha pillado el toro y se han visto desbordados por toda la expectación que han creado. Sí. No es un juego de Sony, sino que Sony pues les ha apoyado y es que tienen una exclusividad y tal. Pero si hubiera sido Sony, pues tienes la review pues 3 o 4 semanas antes. Estamos hablando de una compañía que a la hora de moverse puede hacer lo que quiera. Un equipo pequeño, pues se han vuelto locos. No han sabido cómo hacerlo, les ha pasado por encima el trabajo también que tuvieron con los últimos días de desarrollo y nadie tenía una crítica mal. Afortunadamente, ha sido solo pues un fallo de planificación, porque luego está todo el mundo No, encantado por lo que se ve. sí, además es que yo creo que también se les ha podido juntar un poco porque han anunciado precisamente ahora que van a sacar la edición física y entonces igual tan pocas personas no pueden gestionar todo y es mucho Sí. trabajo. Yo me alegro que haya terminado bien, porque no, a mí no me gusta cuando los juegos salen mal. Sabes que hay un montón de gente detrás, un montón de esfuerzo, un montón de sudor, de malas noches, de llevarte los problemas a casa y, Sí. joder, si sale mal, ¿sabes? Si me toca a mí analizar algo que sale mal, a mí me duele. Pero claro, yo tengo con mi texto tengo que ayudar jugador quiero comprar ese juego. Yo no puedo decirle que ese juego está bien. Es bastante delicado. Respecto al tema de prensa, me gustaría, porque tengo que volver a salir, que es que madre mía, vaya día. Que nos cuentes un poco cómo es el día a día de la prensa, cómo reciben los juegos, cómo te contactan a ti o cómo contactas tú, qué puede hacer un indie para captar la atención de un articulista o de alguien que escribe o alguien que se dedica a esto. Sí, hay varias, las grandes evidentemente pues te mandan el código review, te mandan incluso a veces, ya no tanto con esto del tema digital, pero antes te mandaban unos cajones a casa enormes, pues, mucha gente dirá, los maletines, pues era un poco así, ¿no? Ediciones especiales, muy bien cuidadas, y los indie pues han visto estupendo poder pasar códigos directamente a los medios. A mí, como llevo ya tantos años, muchas veces me llegan a mi correo personal, cosas para eventos, para probar los juegos. Yo como escribo para Meditation, lo que hago es pasarle esos mails a mis jefes. Salvo y Fran, lo que hacen cada mes es un listado con los lanzamientos más importantes o los que ellos piensan que son más importantes, ponen el listado y cada uno pues elige, pues yo quiero estos tres o yo quiero estos dos. Y luego pues ellos eligen a quién dárselo. Nos animan mucho a salirnos de nuestra comunidad de confort. Lo que pasa es que es complicado. Yo nunca me metería, por ejemplo, a analizar un Civilization. O sea, porque me superan. Pero sí nos animan a que tomamos riesgo, tomemos más riesgos a la hora de coger cosas menos cómodas para nosotros. Y con respecto a los indies, que a mí, por ejemplo, Jacob Jazz, el de los juegos estos de Baobab Mausoleum, que es una fricada y una delicia. Me contactó por privado en Twitter y porque tengo siempre mis MDs abiertos, ¿no? Y me pasó un código, vamos, como digo, lo comento siempre primero con mis jefes porque trabajo para ellos, ¿no? Claro. Pero hemos estado en contacto y hay gente con la que luego mantienes una relación, ¿no? Me tiene al tanto del próximo juego que está haciendo, que se presentó en la Gamescom hace poco. Y simplemente me informaba por informarme, porque sabe que yo no soy pecero, ¿no? Y ese juego ahora mismo va a salir para PC, ¿no? Pero le apetecía que supiera de cómo estaba yendo la cosa y tal, ¿no? Pues crea cierta relación. Siempre, evidentemente, que sabiendo que no va a afectar a tu análisis. No, Claro, no puedes claro. comprometerte de ninguna manera. Yo recuerdo que cuando fui jurado en el Outplay, después Outplay, es un festival paralelo que hay al Fan and Series en Bilbao. Y yo, esto fue hace ya unos cuantos años. Yo iba en el autobús con mi maleta, acabo de llegar del aeropuerto, y se me acerca una gente diciendo, hola, tú eres el Sombrero Villalobos y tal, sí.
Mira, que nosotros somos de Game Kitchen y que venimos a presentar The Last Door aquí a... Y yo diciendo, hostia, es que no sé si saben que soy abogado, yo no puedo estar hablando ya, ellos van a tener un pitch para el jurado, para nosotros ver, nos iban a hacer probar su juego. Ahora mismo, pues fíjate, o sea, no se llevan ningún premio por The Last Door, pero han arrasado con Blasphemous, se han llevado todo lo que te podían llevar, ¿no? Sí, desde Entonces, luego. somos amigos, yo no analizo Blasphemous, lo analizo Carlos Forcada y le gustó el juego, que es un experto en este tipo de juegos, y le metió algún tipo de pullita, de eso, hostia, tiene cosas por pulir. Y que luego, cuando ha visto el DLC, ha dicho, ah, este es el juego perfecto que tenía que ser, ¿no? Y yo creo que era evidente las carencias que podía tener Blasphemous en su primera Claro. edición, y es tan evidente como que los mismos autores de Game Kitchen han pulido esas carencias. Y es un DLC, además, gratuito, que es enorme, más el doblaje en español. Pues... Sí. El arte siempre es work in progress. Perfecto, es Sí. perfecto. Sí. Nos pregunta por aquí Doradoro que si utilizáis Keymailer o algún tipo de plataforma similar donde se piden keys de videojuegos o son suficientes con los que os van llegando. Son muy suficientes, son siempre de sobra. No hay problema porque hablando de Mary Station es la web más antigua. Entonces, me llegan a mí que a nivel particular para analizar que porque está hundida esta, porque estaré en un montón de mail de un montón de gente, ¿no? No suelo haber problemas para esto. Entonces, lo que hacen de filtros en Mary Station, con todo lo que tienen ahí, y hay cosas que todavía no tienen, pero saben que van a conseguir. Entonces, de hecho, también después de salir esa lista que nos pasan, esa lista no es fija. A lo mejor se les ha escapado un juego o uno dice, esto no lo analizamos el mes pasado y creo que sería interesante analizar. Pues mira, vamos a pedirlo. O esto sale dentro de 3 días y no he visto que viniera en la lista y creo que es interesante y lo piden. A veces, normalmente, no hay problema, no suele haber problema para conseguir los juegos. No sé, a lo mejor medios más pequeños, pero no es el problema que había antes, que había que mandar físicamente los juegos. Los códigos los puedes tener con facilidad para poderlos repartir, ¿no? Antes, si tenías que mandar. No sé, todo el mundo, imagínate, las ediciones especiales, que Ya como he ves. comentado antes, que se mandan las ediciones especiales y demás, por todo el mundo, qué tirada tienes solo para la prensa. Sí, desde luego. Podemos hablar también, si te parece, un poco sobre precisamente la evolución de la prensa de videojuegos, porque ha habido fases muy marcadas. Lo primero, como has dicho, primero, la primera parte, digamos, gente que no es profesional. Quizás sí eran profesionales en los años 80, porque al final se les pagaba como redactores por la propia edición, la prensa física. Pero luego surge el tema de los .com, surgen todos los millones de portales donde se hablan de videojuegos, se analizan, ahora llegan los podcasts, directos, vídeos de YouTube, reseñas de todo tipo. ¿Cómo puedes contarnos un poco de esta evolución? Yo creo que bueno, que en los 90 tuvimos una crítica de videojuegos, por lo menos en consola, que era como muy infantil, ¿no? Se asociaba el videojuego como un juguete. También era la forma en la que tenían a lo mejor estos medios de venderse, de conseguir publicidad y tal, ¿no? Pero era una crítica no demasiado madura, el lenguaje que se utilizaba y demás. Luego, cuando empiezan, sí teníamos. Ya en el siglo XXI hemos tenido revistas físicas como Edge, en sus dos intentos, GamesTM, y empezar a eso, la explosión de los blogs, por ejemplo. Ahí es cuando sale Vida Extra, cuando sale Zetia, cuando sale Vida Extra ha tenido un éxito brutal en su momento. Y estaba bien porque el tema de los blogs no es lo mismo que en una web como Vandal, 13 Juegos o Medium, donde es complicado personalizar quién ha escrito. A mí me encanta leer algo, que me encante lo que estoy leyendo, e irme directamente a ver quién es este tío. Eso en un blog era muy sencillo, porque es lineal. Tú vas publicando y es por horas, y este ha sacado después, pues ahí está, y tú puedes ir buscando linealmente a lo largo del día lo que ha salido. En una web tienes un montón de iconos donde puedes. Era muy. Yo conseguí tener una voz a la hora de escribir y conseguí cierto nombre, porque escribía en un blog. Yo a lo mejor empiezo a escribir en una web y como que estoy más invisible, ¿no? Porque Sí, no eres tan visible claro. como en un blog, ¿no? Entonces, algo que tienes un contacto directo con los usuarios,
Se agradece que respondas a los comentarios de la gente. Eso en las webs se mantiene mucho más, como que hay que gestionar los foros y es un jaleo. En Meritesen ha habido muchos problemas con eso. Que lo hablaremos después de Entonces, eso. claro, es complicado. La explosión de los blogs, además de los profesionales, trajo un montón de blogs no profesionales. Evidentemente ahí estudia todo el mundo, pero también es cierto que surgieron portales y sitios, vamos, pequeñitos, muy, muy, muy potentes. ¿Sabes? Indiorama, que hablaba solo de desarrollo independiente, y hay gente ahí que ha terminado escribiendo libros y gente que ha terminado siendo, trabajando con equipos de desarrollo. Tenemos los de Deus Ex, que también eran estupendos, Green Report, que se han ido y ahora han vuelto. El tema de la vuelta de la revista física con manual o GTM, que son modelos que son totalmente distintos a los tradicionales. ¿Por qué? Porque se van por suscripción y es una relación muy directa con el producto, tiene una relación absolutamente directa con el usuario final. Lo mismo en GTM puedes elegir entre varias portadas todos los meses. Hay portadas exclusivas dibujadas para esa ocasión, láminas que te regalan. Cada tres números tienen un especial dedicado a una saga. Te sientes mimado, te sientes Sí, sí, querido sí, sí, desde y luego. sientes amor en la puñetera revista, ¿sabes? Que es una delicia, ¿no? Con manuales, porque GTM a lo mejor es más tradicional, con el tema de los análisis y tal. Manual está enfocada a las entrevistas de una manera distinta, ¿no? Entrevistas que de verdad no es ABC, sino que Nacho Requena and Company van a preguntar por van a sacar una parte del entrevistado que no solemos ver, ¿no? Y estamos hablando en muchos casos de desarrolladores japoneses, que son más herméticos de la cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ha evolucionado por ahí muy bien porque la crítica ha madurado. Madurado no quiere decir que lo que había antes fuera malo, lo que había antes también Era respondía a diferente. lo que era el mercado y a lo que y a la edad también que teníamos. Lo que pasa es que a mí me cogió ya con tantos años, a mí me costaba leer ciertos textos, ¿no? Yo encontré eso pues en Mondopixel, que fueron de los primeros, John Toms y Sánchez, en una crítica que debía directamente de la cultura pulp, del cine, de la Hammer, de la música punk y llevada a lo que era la crítica de videojuegos, o la revista Edge, que donde eran unas reviews donde se aprendía sobre el medio, no solo sobre el juego del que se estaba hablando, sino sobre el propio medio, que estaban muy bien escritos, como era literatura, ¿sabes? Estaba a la altura de la crítica de cine. Y esos han sido mis faros a la hora de yo escribir mi crítica. Más que nada porque también pasaba evidentemente por mi background, porque yo soy melómano, Claro. soy cinéfilo, me encanta el cómic. Siempre en mis artículos y mis reviews vas a ver que lo mezclo todo, sabes que saco referencias de aquí y de allá. Lo que hago en las charlas, lo hago también, aunque sea en textos cortos. Busco la esencia narrativa de Burnout Paradise y cosas así, de cómo cambiaron también la navegación en los mapas abiertos para juegos de carrera. Sabes que intento sacarle chicha a todo lo que tengo entre manos, más que nada porque me apasiona, ¿sabes? No podría hacer un análisis insulso y frío el día que peguen un tiro, el día que vean un texto mío en plan aséptico, ¿vale? Porque estaría acabado, ¿sabes? Sí, precisamente cuando aquí hacemos los viernes, jugamos a algún juego así. Normalmente intento buscar algo raro, algo que no esté muy. Y nos tomamos una cervecita y lo jugamos. Y precisamente voy a lo que vas tú. No solo juego al juego, sino intento ver qué es lo que tiene que podamos sacar. ¿Qué podemos sacarle? ¿Qué aprendizaje podemos darle? ¿Qué podemos absorber para luego comprender otros juegos o aplicarlo en otros juegos? Y eso me parece súper interesante y que no en todos los medios son capaces de hacer eso, sino que a lo mejor se vuelven un poquito más comerciales, vamos a decir, y van a lo que van. La nota final, te digo esto, pum, ya está. La nota es un problema precisamente porque la gente no lee. Se acostumbra a la gente a leer. Y tú estás haciendo un esfuerzo por crear algo, texto y comunicarlo con el lector. Y el lector va a ver las conclusiones y la nota. En 3D juegos yo llevo toda mi vida peleando contra las notas. A veces no me hecho caso, a veces no. En 3D juegos, por ejemplo, se han quitado las notas de encima, hace poco. Y es Sí. extraño, ¿sabes? Pero no ha colapsado el universo, ¿sabes? No, no pasa nada. Te obliga a meterte, aunque sea a trozos, por el texto a ver qué está diciendo el tío que está Sí, escribiendo la aunque sea crítica. una lectura diagonal. Claro, en Eurogamer, pues hace tiempo te ponen un recomendado o no, o lo que sea, ¿no?
Y no sé, creo que somos parte de la industria en ese sentido. Hubo una polémica hace muchos años y tal, que si la prensa de videojuegos era o no parte de la industria. Yo creo que somos parte en el sentido que somos el penúltimo eslabón, justo antes de dar con el jugador, ¿no? Entonces, pues hay una responsabilidad ahí, ¿no? So, pues, tiene que enorgullecernos, pero también hacernos responsables de lo que tenemos entre manos. Sí, además es que bueno, la prensa puede decantar la balanza hacia un lado o en otro en según qué consumidores, que no solo pasa en los videojuegos, que pasa en todo, pasa en el cine, pasa en la música, pasa en casi cualquier artículo que puedas consumir. Pero me gustaría ahora que pasáramos un poco a hablar de la parte no tan positiva de la prensa. Estos años que ha habido hace no demasiado, donde la prensa ha perdido a los ojos de muchos jugadores o de muchos consumidores, el rédito que consiguió después al salir de en las .com, al salir de todos los portales, ¿no? Como que se perdió esa sintonía entre el jugador y la prensa. ¿Qué podemos aprender de todo eso? Yo creo que también las redes sociales han alimentado bastante eso, ¿no? Ya los propios hechos de foros de comentarios, que se montaban unas batallas campales, porque Twitter es un campo de minas, lo puedes ver todos los días, ¿sabes? Y siempre hay alguna polémica, siempre hay alguna cosa, ¿no? Y a mí me han llamado durante toda mi vida escribiendo, me han llamado Nintendero, me han llamado Sonyer, me han llamado Kickboxer, según el día, ¿no? Entonces, que si a este se les nota de qué palo va, que si a esto se les nota, yo puedo hablar por donde estoy, ¿no? Y salva, le chifla a Nintendo, Mote es flipado de Xbox, Albert es flipadísimo del PC. Yo creo que estos últimos años se ha olvidado que todos estamos aquí por lo mismo, que son los videojuegos. Y que estas historias de peleas de patio y de colegio, amplificadas enormemente con los altavoz que son las redes sociales, no hacen demasiado bien, que vale, que debería haberse quedado aquello en el recreo cuando nos peleábamos por Sony o por Mario, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Vida seguido y fíjate la de cosas que hemos jugado después y la de amigos que hemos hecho gracias a los videojuegos después y paz, Sí, ¿vale? sí, sí. A ver, yo realmente también lo comento muchas veces que al final, joder, somos consumidores, somos jugadores. A ti te puede gustar un tipo de juego, a mí otro. Entonces, para eso son toda la cantidad, y sobre todo ahora, no nos podemos quejar, no podemos ser como hace 20 o 30 años, que había lo que había. Ahora tienes de todos los colores, todos los gustos, de todas las temáticas, que toquen temas delicados, que no los toquen. Que sean narrativos, que no lo sean, que sean de acción, simuladores, arcades. O sea, ahora hay una barbaridad para elegir, no solo las novedades, sino todos los que han ido saliendo anteriormente. Entonces creo que igual la gente no se da cuenta de eso, de que, bueno, yo por ejemplo no soy muy nintendero porque nunca he tenido Nintendo, ¿no? Y porque a lo mejor ese tipo de juego, ese tipo de manera de contar las historias, no me llega como jugador. Pero yo, sin embargo, puedo ponerme a los manos a los mandos y jugar a Mario o jugar a Zelda y entender por qué es tan buen juego. Sí, vamos, en cuestión de jugabilidad, lo pulidos que están los juegos de esta gente, de hecho suelen salir casi perfectos. No sé cuántos japoneses morirán mientras lo desarrollan, pero suelen salir muy, muy pulidos y en cuestión de la jugabilidad en el caso de Nintendo es demencial, ¿no? Y se ha cogido, Kena tiene mucho de los juegos de Nintendo, por ejemplo. Pero lo que tenemos que hacer es, pues eso. Disfrutar de este gran medio que tenemos, porque, ostras, y es lo que tú dices, hay un montón de ofertas, y a tirarte de los amigos, de lo que digan uno, de lo que digan otro, y nuestra labor, que es la que nos toca, pues si un juego cuesta 70 pavos, pues informarte no solo de lo que escribamos nosotros, sino de lo que escriba aquel, de lo que diga tu amigo y tal, y antes de gastarte esos 70 pavos, vayas a disfrutar de lo que te llegue con ese dinero, porque es un dinero y como para frustrarse con lo que te llegue, ¿no? Entonces, pues somos una guía en ese sentido y aparte, pues en mi caso también quiero, joder, mi vocación siempre ha sido literaria en ese sentido, que la persona no solo diga después si lo compro o no lo compro, sino que disfrutar leyendo estas líneas que había antes, ¿no? Una pregunta que sí, igual es un poco más delicada, porque yo recuerdo haber escuchado mucho sobre los cambios de niveles de calidad en la prensa.
Que ha habido, por ejemplo, se habló de una época brillante de Mary Station, sobre todo cuando nació. Luego dicen que hubo una época súper oscura que era, daba asco leerlo y ahora vuelve a resurgir. No sé si eso es tan real o es simplemente los ojos como de la persona que lo mira. Muy real. Es muy real. Es muy real. Es simplemente que editorialmente se llevan las cosas de una manera y igual la mejor. Tampoco voy a echar aquí, pero creo que de unos años para acá el contenido ha subido, no hay amarillismo, no publicamos siquiera rumores. ¿Por qué? Porque es crear un poco para nada, y hay una línea editorial muy clara que es respetuosa con el lector, no ponen tías de tetas como aparecían en esa época oscura. O sea, no hay. Entonces yo creo que es una meditación más seria, más profesional y con más respeto por el lector. Otros fueron unos cuantos años complicadetes. Yo no estuve en esos años, yo en esos años estaba en vida extra, supongo. En vida extra, pues estábamos más a gusto que en gusto, porque éramos cuatro personas escribiendo. Aquí somos más de 6, más 50 colaboradores. Entonces es complicado llevar las cosas así para adelante. Se hizo una migración de web, nos quedamos sin comentarios, que también fue un bálsamo, de que no tuviera todo el mundo siempre ahí web. Y ahora los hemos vuelto a activar, pero la gente no se ha enterado, con lo cual está la cosa tranquila. Corta esto en la edición. Y el foro, por ejemplo, se acabó con el foro, que había gente que Sí, llevaba 20 eso años ahí, era. que hizo un tiene más de 20 años de historia. Y hay cosas que han sentado fatal. Hay incluso muchos fans de la vieja guardia, pero ostras, es para hacerse lo mirar, ¿eh? Yo creo que ahora es mucho más profesional, seria y con respeto Que por el lector. se habla de, o se pone el ejemplo de MediStation, pero yo creo que es muy difícil que haya algún medio de videojuegos que se haya salvado de esa parte. Porque al final, muchas Sí, veces no. la propia comunidad influye en todo eso, ¿no? Claro, el foro de MediStation era muy cañero, por ejemplo, pero también está el de Bandai. No voy a hablar tampoco de, porque son compañeros todos, ¿no? Sí. Pero lo que está haciendo el Castellano con 3DJuego, Sí, es un cambio radical igual, sí. claro que es que se nota, diciendo, este tío le está dando la vuelta a todo, ¿no? Sí, sí. Y es para mejor. Antes no es que fuera un sumidero de, ¿no? Pero la Pero calidad, bueno, sí. es mucho mejor. Y están haciendo un tipo de cosas nuevas y yo creo que sí, tenemos en general tenemos un panorama bastante en condiciones, con una crítica además que ha sabido ya por fin llegar a. Además, con un enfoque muy distinto. A mí no me gusta utilizar el plural este de, no sé cómo lo llama. Tengo que escribir en plural mis críticas cuando son una experiencia personal. O sea, es una imposición editorial. Entonces tengo que Sí. atenerme, pero a veces tengo que hacer cabriolas y a veces sé que quedaría mejor hablando personalmente, porque es mi experiencia. Claro, te Claro. puedo contar cosas relacionadas de cuando yo he jugado hace 30 años de esto y puedo relacionarlas con ahora. Entonces tengo que hacer cabriolas para adaptarme a la línea editorial. Entre juegos escriben en primera persona. Ahí yo estaría más a gusto con un arbusto porque es lo mismo que hacía en vida extra, que Sí. era también muy personal, ¿no? Entonces, estos son muy personales y ahora lo que he aprendido, porque siempre hay que quedarse con lo bueno, es que he aprendido a ser cercano utilizando la tercera persona. O sea, es también por eso, evolucionar Sí, también como se ve, sí. escritor, adquirir herramientas y desarrollar tu estilo y si te esfuerzan a algo, pues sacarle partido. Pero no solo ha cambiado lo que es la prensa, aunque sí que también obviamente ha cambiado, pero recuerdo, por ejemplo, los artículos de los E3 pasados de los 2000, cuando, por ejemplo, en hobby consolas, uno de los grandes reclamos eran las fotografías de mujeres con ligeritas de ropa, que eran reclamo de la prensa, pero es que eran reclamo de las propias desarrolladoras o publishers, más bien, los que publicaban los videojuegos. Entonces es como. También es que somos un poco también reflejo de la sociedad y la sociedad afortunadamente ha evolucionado también Sí. en ese sentido. Es que era muy descarado. Yo, ahí, por ejemplo, quizás hobby consola es la que evidentemente no tiran ya de estas barbaridades, como decimos, ¿no? Nosotros, bueno, quien llegó a Mary Station en ese momento, quizás hobby consola es la que se ha quedado un poco más anclada en el pasado. Yo recuerdo un comentario por Twitter de David Martínez, me parece que se llama, que bueno, que lleva casi toda la vida en hobby,
Decía que hacía muchos años que no leía críticas otras críticas de otros medios de videojuegos, ¿no? Que no leía críticas en Medi, en Tres de Juegos, Vandal, lo recuerdo. O en GTM, o en Empresura, o en. Ostras, entonces ahora se entiende. Es que si no lees lo que están haciendo los demás, no te estás dando cuenta de que el mundo está cambiando a tu alrededor. Ya no se escribe como hace 20 años, afortunadamente. Ahora son textos más profundos, con varias capas, que en Eurogamer te los pueden enfocar de una manera brutal, en 3D juegos de una manera personal brutal, nosotros con nuestra historia. Lee lo que están haciendo tus compañeros. Pero no solo los medios grandes, lo que te digo, o sea, medios pequeños. Porque yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho en público, en mesas redondas, en charlas, que yo llego a salir a la palestra ahora, en los últimos 2 o 3 años, y igual no me como un colín. ¿Por qué? Porque yo salgo en un momento determinado y llamo la atención porque tengo una manera determinada de escribir y de contar las cosas y de. Pero es que hay gente muy buena. Hay mucha gente, igual ni siquiera cobra porque están en medios pequeños y tal, pero hay gente absolutamente brillante. La gente de nivel oculto, madre mía, la gente de nivel oculto. Entonces, hostia, entérate de lo que hay a tu alrededor porque la Sí. cosa ha evolucionado y para mejor. Tenemos grandes textos, ¿sabes? Tenemos libros sobre videojuegos que te avisan sobre el medio y no sé. Entonces, es una manera de crecer también. No puedes quedarte Sí. en el mismo. Esos son los que veo más inmovilistas también por eso. Pero bueno, ya no salen tetas en ningún lado, ¿sabes? Porque es que no venía a cuento entonces, pero estaba. Pero es que era lo que había, o sea, es que era Sí, la no, propia el propio stand el que es te lo montaba así. que se veía normal, ¿sabes? Sí, Es que sí, es sí, sí. alucinante. Pero vamos, hemos tenido aquí un sketch de Martes y 13 en los 80 que era de vergüenza, bueno, vamos, denunciable. Y que nos creíamos, ¿sabes? Como Sí, sociedad, nos totalmente. creíamos. Pues tío, las cosas han ido cambiando y afortunadamente Sí. para mejor. Quizá en el tema de hobby consolas, en este caso concreto, igual es porque se veían como los dominantes del sector y bueno, pues decían, yo estoy en esta posición cómoda, no me voy a mover de aquí porque mira, me va bien, pues sigo haciendo lo mismo. Que es lo que muchas veces se les achaca también a las grandes compañías de videojuegos, como por ejemplo pueden ser Sony, Microsoft o Xbox, o sea, perdón, o Nintendo, cuando no innovan en productos o en consolas y se quedan ahí. Sí, bueno, y ahí lo que pasa es que como son grandes titanes, ¿sabes? En cuanto uno se duerme, le hace el otro. ¡Pam! O sea, se ve a cámara lenta, como son titanes, hace, te doy, ¡pam! Que es lo que pasó con Sony y Play 3, que iban de sobrados. Sí, la Y 360. Xbox, acababan de sacar la Xbox 360, el Microsoft, y Sony tardó toda una generación en alcanzar a Xbox 360 en ventas. Y su consola, al igual que la Play 2, era un aparato muy difícil de dominar para los desarrolladores y los multiplataformas funcionaban mejor en una Xbox 360 porque era una arquitectura más cercana a un PC y tenían que dominar ese caballo loco que era la Play 3. Salían auténticas barbaridades de los que desarrollaban solo para Sony los equipos internos. ¿Por qué? Porque estaban como locos, tío, intentando descifrar, madre mía, ese bicho con tanta potencia, pero que no todo el mundo podía controlarlo. Pues la Play 4 ahora mismo está un poco igual. Fue Microsoft el que metió la pata en la generación de la One, con un cabecilla que la sacó la máquina muerta, el equipo One nació muerta. Pero ostras, es obligado a Microsoft a ponerse las pilas y ahora mismo es el hogar del usuario, donde se siente mejor el usuario y donde están Sí. siempre haciendo cosas que te quedan flipado. Y es Sony la que está más otra vez. A verlas venir porque están cómodos y han vendido lo que no está escrito. Sí. Por lo menos son ciclos de 4 o 5 años o 6 a lo mejor, ¿no? Pero que obligan esa competencia brutal Eso yendo va es. por su yendo va por su Sí. por su cuenta, ¿no? Que esté todavía Breath of the Wild a 60 pavos en la shop es de juzgado de guardia, pero bueno, otra historia. Pero estas dos grandes está bien porque los beneficiados somos nosotros. Están siempre a Totalmente. hostias, pero a hostias de miles de millones. Son hostias que significa que sacamos Kinect por narices. Pues ahí has perdido la realidad. Tiene que estar conectada o no conectada. Yo creo que en el lanzamiento de One, lo que Sony iba detrás con una libreta. Mientras Microsoft se iba llevando las hostias, ellos van tachando, ostras, esto no lo podemos hacer, esto tampoco lo hacemos. Y es Microsoft, pero seguramente Sony tenía la misma idea. Sí. Pero está bien porque se va modulando y va cambiando el mercado a base de una competencia feroz donde el jurado final somos los propios jugadores. Y ahora le estamos diciendo a Microsoft que se ha.
como hubo momentos en los que se lo vimos a Sony. Yo creo que tenemos que agradecer que sean las dos compañías las que están tirando del carro actualmente, porque si echamos la vista atrás y hablamos de Nintendo y Sega, igual no hubiesen podido tener el músculo económico que tienen estas dos empresas. No, aparte, bueno, y aparte también el trato que se tenía a los desarrolladores en la época de Nintendo, los También 80 igual, y 90, era mucho más tenían restrictivo ahí y... amarrados. Pero es lo que comentábamos antes, la revolución de Internet nos ha traído tal cantidad de nuevas ideas y de cosas chulas y alucinantes, porque se ha podido meter un montón de gente que antes no podía hacer su juego. Es un poco volver a la edad de oro que teníamos aquí en los 80, que era la peña pues, programando en sus pequeños ordenadores, gente que podía hacer eso y sacar su juego y venderlo en Inglaterra. Pero, pues, eso es lo que nos ha traído la revolución de Internet en lo que se refiere a consolas y demás. Y pues, es alucinante, ¿no? Nos preguntaba por aquí de su que si tenéis algún tipo de idea de qué clase de público tenéis, porque en lo personal él opina que no conoce ya a nadie o casi nadie que lea la prensa o que se guíe por la prensa de videojuegos a la hora de comprar o de tener impresiones sobre un videojuego. Y eso creo que Sí. en general está ocurriendo bastante, no sé hasta qué punto, pero mis conocidos al menos igual. Precisamente porque vamos teniendo una edad y a lo mejor nos hemos separado. Pero es cierto que da la sensación de que los jugadores, al menos los más maduros, ya no acudimos tanto a la prensa como antes, sino que vamos formando nuestra opinión de otra forma. Sí, bueno, el tema de los podcasts o de YouTube ha comido mucho mucho espacio también por ahí, ¿no? Pero en Vandal, por ejemplo, se acaba una noticia, no sé si hoy o ayer, de que son la página web líder ahora mismo. Estamos hablando de millones de páginas vistas en mes y tal. Lo ha sido 3D Juegos, nosotros lo fuimos durante 2 meses seguidos hace un año. O sea que las cifras se mantienen, que la gente sume todavía Y que precio rota nada más, ¿no? del Por lo que veo. videojuego. Claro, y es lo que te digo. Yo escribo para darle igual que cualquiera de mis compañeros. Yo no escribo por escribir. Yo escribo porque creo que tengo algo importante que decir. Ahora, que alguien lo quiera leer o no lo quiera leer, yo tengo un parrafote así hablando del plano secuencia en The God of War, cómo se articula ese plano secuencia y por qué es mentira ese plano secuencia. Y tengo artículos así de gordos hablando de los videojuegos y cómo cogen la serialización de las películas o la mecánica de las series, o la mecánica del muere, repite, aplicado a series de televisión y a videojuegos o la evolución como narrativo de David Cage, como analizando los fallos narrativos que ha cometido en Heavy Rain y en Beyond Dos Almas, y cómo analizando cada uno de esos fallos es capaz de solventarlos y aparecen solventados en Detroit Become Human. Otra cosa es que la gente lo quiera leer o no, pero el trabajo está. ¿Sabes? Para quien quiera aprender sobre narrativa o quiera leer una crítica distinta o lo que sea. Eso ya siempre es decisión de los demás. Si no, ya me encargaré yo de empaquetarlo en un libro un día de estos. ¿Pero tenéis Si algún tipo de acaso. métrica o algún tipo de contacto o los propios de la gente de la editorial os pasa métricas al respecto de, pues más o menos tenemos o se encarga la gente de marketing y ya está? Pero no, eso viene desde arriba. Nos dan la noticia cuando lo hemos petado. Este mes vamos los primeros. ¿Vale? Bueno. Pues, ya. Eurogamer, por ejemplo, no suele estar entre tres más top, pero Eurogamer lo peta en vídeo, que por ejemplo su canal de YouTube le da mil vueltas al Eurogamer original inglés. ¿Sabes? Entonces son cosas que tú dices, ostras, son formas, no sé cómo lo han hecho, pero se han comido con papas a la comunidad original inglesa, ¿no? Entonces, pues está bien porque cada uno pues consigue un poco su rollo, su espacio, pero no, pues será cuestión de preguntar un día, oye, ¿cómo ha ido este mes? Pero es algo que a mí tampoco me preocupa Sí. demasiado. Yo lo que hago es, lo pongo por mis redes sociales, lo comparto, comparto a lo mejor lo que hace también Meditation y para adelante. No es algo que tampoco que me quita el sueño. Además, como sé que me lee también amigos, gente del YouTube y todo el rollo, que son también de los que me interesan directamente, a lo mejor su opinión, cuando me lo dice alguien que no conozco, eso siempre me llena porque Claro, es el objetivo eso real, ¿no? es, eso es. Gente que no me conoce, ¿no? Y pero bueno, pues si sí, ocurre con no pasa nada. Al final compartimos también ese objetivo, ¿no? Ese cuando alguien ajeno
Te comenta en nuestro caso nuestros juegos, en vuestro caso vuestros artículos, y te comenta, oye, pues mira, es cierto que te hace una especial ilusión, porque claro, de la gente que conoces, pues te lo puedes esperar o más o menos, pero de alguien que no tienes ni idea de quién es y que prácticamente se obsesione con tu trabajo y dices, he conseguido mi objetivo ahí a tope. Es que, o sea, que te desmayas, amor. Yo recuerdo, con esto de la escritura, lo he contado en varias ocasiones, en vida extra, empiezo a experimentar con distintas formas ya de contar las cosas, ¿no? Y se me ocurre una movida que parece una especie de relato con los videojuegos como base. Se llamaba, lo podéis buscar en internet, Los personajes de videojuegos y la tienda de animales, me parece que se llamaba. Los personajes de videojuegos y la Me tienda de animales, suena, sí, me suena, vida, sí. vida extra. Sí. Pues yo estaba escribiendo eso y no sabía qué estaba haciendo. Eso será de 2012 o 2000, no sé. Estaba escribiendo y no sabía qué estaba haciendo, diciendo, esto encaja, esto no encaja, esto no es crítica de videojuegos, ni es análisis, ni estoy hablando de... No sabía qué estaba haciendo y tenía muchas dudas, tío. Pedí a publicar y dije, bueno, a ver, que A sea ver qué lo pasa. que Billy Wilder quiera. Y el primer comentario al minuto, ping. Digo, bueno, a ver qué pasa. Y pone el primer comentario. Este que es el tonto post del día, digo, hostias. Digo, lo sabía, esto no cabe aquí, se me ha ido la cabeza, este texto no tiene sentido, tal y cual. Pero, ¿qué ocurrió en los minutos siguientes? En vida extra se podía votar a negativos, a positivos, a los comentarios. Los sepultaron a negativos al pobre chaval ese. Y lo que te puedes encontrar en ese artículo ahora, en los comentarios, son disecciones sobre lo que le ha tirado a la gente o los recuerdos que le ha traído a la mente ese artículo a los lectores, ¿no? Y hay algunos textos que son incluso más largos que el propio artículo que yo publiqué. Y felicitaciones y cosas, ¿sabes? Muy bien. ¿Sabes? Entonces dices, ostras, pues resulta que sí, que hay un espacio para escribir de esta manera o escribir de forma personal sobre videojuegos o darle una vuelta. Inédita, ¿no? Que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Y eso es bonito, ¿sabes? Yo a veces he rescatado ese artículo para no sé qué historia y me he puesto a leer los comentarios y hasta que ya te digo, que te llena de satisfacción porque dices, hostia, que yo me llevo horas escribiendo esto, pero además, no sé, en algo que en una vía que no se había explotado todavía en el medio y que no sabía si te estaba equivocando. Me están diciendo todos ellos que no me he equivocado. Eso es Es que tremendo. personalmente creo que una de las cosas muy positivas que tiene tu trabajo y el de otros redactores, pero sobre todo el tuyo, es precisamente que a lo mejor gente que no ha jugado a algún videojuego, pero sí tiene cercanía con el cine y que mira con desdén a los videojuegos, igual deja de mirarlos con desdén cuando descubre ciertas cosas. Y eso creo que enriquece muchísimo al medio y enriquece muchísimo a las personas. Ha pasado de lectores que se han acercado porque tienen una visión de los videojuegos un poco así y después de leer el libro les ha cambiado la revista Fotograma. La revista Fotograma ahí se escribió que no es decir poco que una vez leído el libro no vuelves a ver las cosas de la misma manera. Es exactamente lo que has comentado. Entonces, y eso viene del mundo del cine. Claro. Pero es que está guay porque incluso llegué... Una responsable de una librería me dijo, dice, mira, yo de videojuegos no tengo ni idea. Dice, de cine un poquito. Dice, pero es que he leído tu libro y me ha encantado porque es un libro bonito, es un libro bello. O sea, yo intento buscar una musicalidad con las palabras, un ritmo, como si fuera una canción, ¿sabes? Más que un texto. Entonces, para alguien que le gustaba leer... Había disfrutado de ese libro sin tener por qué entender que estoy hablando de tal película o tal videojuego, sino por la musicalidad que se crea y porque lo que estoy contando con todo eso es interesante, ¿eh? Qué guay. Entonces, pues, está muy bien. Eso es mágico, eso es mágico. Sí, es pura magia, ¿no? Bueno, no quiero robarte mucho más tiempo, llevamos ya una horita y media, que no está mal. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero porque me hubiese gustado profundizar un poquito más sobre precisamente las técnicas cinematográficas aplicadas al cine y viceversa, pero claro, para eso tenemos el libro, ¿no? Esto es fino, es más fino que yo. Sí, Ahí podría está. echarle un vistazo. Por ejemplo, el artículo este de la tienda de animales viene aquí, ¿sabes? Y hay algunos textos que son muy variados y buscando siempre, hay una parte más teórica al principio y luego hay otra parte más en plan experimentando con el lenguaje
y demás. Pero siempre intentando aportar algo a lo que es la narrativa y a lo que es el videojuego y lo que es el cine. Y esos dos maravillosos. Sobre todo yo creo que se nota pasión en la escritura. Igual. Pues ya digo Y que luego. desde mi humilde punto de vista, los diseñadores de juegos también harían muy bien en leer ese libro, porque les aporta otra manera u otras herramientas para afrontar cómo desenvolver un personaje, cómo narrar o cómo presentar alguna acción especial. Lo digo porque además aquí precisamente, Dorador es uno de los que está aquí más activos en el chat, es uno de las personas que quiere hacer juegos narrativos. Entonces, igual ese tipo de herramientas, las conoce o no, puede servirle bien. No, es que tengo estoy preparando un libro, pero va a tardar en salir, porque como estoy siempre tan liado, meteré análisis, por ejemplo, analicé no hace mucho era un juego independiente, que era un survival de estos juegos de supervivencia donde tienes que tirar de gestionar la comida, por si no te mueres de sed y tal, era en Alaska, ¿no? Y escribí sobre el juego intentando analizar por qué no me funcionaba a mí como jugador el juego, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que era un juego sobre supervivencia en el que podías morir congelado en Alaska, y todo con tonos pastel. Eso ya choca a nivel narrativo. No estás asustando al jugador ni estás metiendo la urgencia de sal de aquí. Es que te quedarías a vivir allí. Parece todo algodón, ¿no? Otro era que cada vez que morías, por ejemplo, no empezabas en el campamento base, sino que empezabas en el coche con este recurso narrativo de, ay, me había quedado traspuesta. Ese famoso recurso narrativo del Príncipe de Persia, la versión moderna, que cada vez que moría era como un cuento contado de las mil y una noches, de, no, no ocurrió así. Volvías hacia atrás y continuabas jugando de otra manera. Eso es brillante. Aquí lo hacían de esa manera, como diciendo, uy, no, que me he quedado como traspuesto, iba ella con su perrote, que van ahí con el trineo, y que me he quedado traspuesta, pues si vas conduciendo. Pon ese reseteo en el campamento base, que te acabas de despertar y has tenido una pesadilla, ¿sabes? No sé, son un montón de cosas que a lo mejor te pones a desarrollar empiezas a poner experiencias y tal, pero no hay una visión general de lo que estás haciendo. Cuando está todo montado, dices, ostras, pero es que esto realmente. En ese equipo era muy pequeñito y la gente ha puesto muchas experiencias suyas de cuando ha explorado Alaska o cuando se va a entrenar por ahí, pero han contado experiencias maravillosas porque aman la naturaleza, aman los perros, pero es que el tipo de juego que estás haciendo es un survival en el que te estás diciendo siempre que te mueres de hambre, que te atacas con mosquitos y te mata. Tienes que crear, pues, depende de lo que quieras contar, pues yo qué sé, que disfrutes el viaje o que tengas cuidado porque es un viaje peligroso, que es lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, pues siempre hay que intentar que todo encaje y siempre una planificación previa para que eso ocurra así, porque los videojuegos, como tengas que virar conforme tengas Claro. avanzado el proyecto, es tiempo, dinero y fuerza. Es muy complicado, sí. Fuerza. Que bueno, un día de estos volveré y ya está. Sí, yo encantadísimo, porque vamos Dejamos a ver respirar a qué. la gente un tiempo. No sé qué opinarán los espectadores que han estado muy atentos en el día de hoy, pero yo desde luego he disfrutado Que no muchísimo. vuelva. Y yo por mí encantadísimo que vuelvas, porque ya digo que hay muchos temas que tenemos pendientes, no solo de esto, sino también de prensa, que podemos alargar un montón en cómo contactar con la prensa, cómo llamar la atención, cómo ser. O sea, es que vamos, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y yo te agradezco de verdad que hayas aceptado esta invitación, la primera. Sí, yo, vamos, he estado encantadísimo con mi casa, aunque esté en mi casa, ya me entiendes, la casa de Twitch, ¿vale? Y me he sentido muy a gusto y bueno, además has estado metiendo de vez en cuando o nombrando a la gente que nos está viendo, que eso también es bonito y que volveré sin ningún problema. Sí, porque además a mí lo que me gusta es eso, es un poco hacer una charla entre tú y yo, pero que involucremos a los que están ahí, que al final son los que nos ven, ¿no? No, es un formato un Sí. poco más divertido, ¿no? Un poco más. Sí, me ha encantado ese juego. Bueno, pues nos vamos a despedir por hoy. Nos vemos, no estoy seguro si mañana, porque también tendremos otro podcast en directo, pero más técnico de programación. Eso igual ya es un poquito más duro de digerir, sobre todo para los más novatillos. Y si no, mañana es viernes, así que id al súper, coged las cervecitas, las metéis en la nevera, porque el viernes de birras y juegos no puede faltar. No sé si tú tienes contacto con alguna cervecera, estoy intentando conseguir patrocinio para los Patrocinio. viernes por la noche, que me patrocine una marca de cervezas ese directo. Vamos a ver si lo conseguimos. Bien, Víctor. Porque además, no sé si estás al tanto de que San Miguel va a patrocinar una Game Jam.
Pues ahí tienes, O sea, tienes yo veo. ya un Voy a objetivo al que atacar. disparar. Sí. En fin, muchísimas gracias, José María, por habernos acompañado. Un placer enorme. Pues a ti y a vosotros. Bueno, chavales, nos vemos en la próxima. Chao, chao.